Pues ahora sí que no hay otro modo para que nosotros vivamos. Ajá. Ya cuando nos digan definitivamente está prohibido que ustedes salgan, pues ahí no saben ni cómo le vamos a hacer. Ahí sí se nos va a poner todo más difícil. Pues nosotros andamos de pueblo en pueblo. Ajá. De pueblo en pueblo es, digamos, aquí nos invitaron a la feria. Pero de aquí terminando la feria, pues ya se va uno a otra comunidad. O sea, no somos legarios de aquí, sino que andamos... Pero también saben que saliendo de aquí puede ser complicado volverse a instalar en otro lugar. ¿O ya tienen así? Pues si no estuviera la pandemia no hay complicación. Pero si salimos nosotros de aquí porque se nos pida, quién sabe si haya, el modo de que nos den un terreno, porque ya ve que con eso de la pandemia nos está ayudando. Ajá. Nos está ayudando, entonces definitivamente dicen, pues no hay lugar. De hecho nos quedamos aquí porque no hubo, no hay lugar. Una semana nada más, fue algo muy... pues diferente a esto, diferente, porque aquí ya pasamos el mes y se especula que va para largo todavía. ¿Y esto les afectaría? No, pues definitivamente. Nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo depende del día a día, o sea, nuestras funciones se tienen que estar dando y de ahí es para estar sobreviviendo. Sacando, sobreviviendo. Claro. O sea, no hay función, pues no hay entrada de recursos. Entonces, no hay ninguna entrada, pues es donde se pone difícil para nosotros. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, las funciones son diarias. Y diario es el ingreso económico a las taquillas. Ajá. Y de ahí es donde se solventan los gastos